que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que bueno, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no? De material de montaña en Benasque, y ha dado lugar pues a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación, a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo. Y quiero además destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020 en marcha, y es esa plataforma Attitude Academy. Es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes me están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ayer dijo Pedro Sánchez que no conocía de nada a Barrabés ante el juez. En unas imágenes bochornosas, pornográficas, en unas imágenes que hablan a las claras de que estamos ante un gobierno más cerca de un cártel que de un gobierno de una nación democrática. Por una sencilla razón, porque el presidente del gobierno de nuestro país no puede ir ante el juez y decir que no va a declarar. Eso lo puede decir Al Capone, eso lo puede decir Vito Corleone, pero no lo puede decir un presidente de gobierno que vive en un palacio de la Moncloa donde nosotros lo pagamos, que utiliza el Falcon hasta para ir a comprar un bocadillo al bar de la esquina y que, lógicamente, está dirigiendo los destinos de un país llamado España. Pedro Sánchez no es que haya pasado todos los límites, es que no tiene límites, amigos. Y la única forma de echarle de la Moncloa serán unas elecciones que, lógicamente, no haya pucherazo, o directamente será, ¿el qué será?, una sentencia que le meta a su mujer y a él en prisión. En definitiva, lo que vimos ayer y lo adelantamos es simplemente que un señor en 2 minutos dijo 3 mentiras. Vamos a escucharlo de nuevo, amigos, porque luego tenemos al abogado de una de las partes, vamos a tener aquí, porque además, atención, el varapalo, el bofetón que le ha dado la Audiencia Provincial a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez, diciéndole que se ponga a investigar, atención, 3 nuevos delitos que se le puede imputar a Begoña Gómez. Pero tenemos que seguir hablando de lo de ayer, porque Pedro Sánchez dijo a las claras que no conocía a Barrabés, ya han visto el vídeo que es mentira, dijo a las claras que no iba a declarar para perjudicar, que podría perjudicar a su mujer, por lo tanto está encubriendo delitos a la mujer, de Sánchez, y directamente, amigos, dijo también, evidentemente, que él pues se atenía a lo que decía la ley. Vamos a escucharlo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración. Si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. ¿Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul? No. ¿Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi? Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, ¿está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle? Si bien es cierto que hay otras 2 personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado,
lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado. Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. Pues ahí lo tienen, amigos. No conozco a Barrabés, no conozco a Goyache y no voy a declarar para perjudicar a mi mujer, o sea, para delatar a mi mujer. Estamos hablando de algo muy importante. ¿Hay delito de falso testimonio? Lo vamos a ver luego más adelante. Pero ¿se podría haber, podrían hacer una acción de falso testimonio? Lo tendremos que ver, porque, ojo, el falso testimonio puede llegar hasta 2 años de cárcel. Y lo que está claro es que Sánchez mintió. Mintió diciendo que no conocía a Barrabés, mentira número 1, y la mentira número 2. No conozco a Goyache y no tengo ningún tipo de relación con Goyache. Vamos a escuchar la declaración de Goyache cuando dijo que Begoña le invitó a la Moncloa. Atención, Begoña invitó a Goyache a la Moncloa. Efectivamente, todo el mundo lo piensa igual. Si Begoña Gómez no fuera la mujer del presidente de gobierno, no tendría esa cátedra. Vamos a escucharlo, amigos. ¿Recuerda cuántas conversaciones mantuvo con ella? Una presencia en el Palacio de la Moncloa. Begoña Gómez me transmite el interés de unas instituciones en crear una cátedra extraordinaria. O sea que Sánchez, tampoco tenías relación con Goyache. Si Goyache ha dicho que se ha reunido con tu mujer. Y además, ¿quién va a darle a una persona sin título universitario una cátedra? ¿Va a ser catedrática si no fuera porque es la mujer del presidente de gobierno? En definitiva, amigos, estamos ante un espectáculo dantesco. En Europa, en el mundo, Sánchez es un apestado. Porque lo que está pasando aquí es increíble. Y mientras tanto, oposición cero. Oposición cero por parte del Partido Popular y por parte de Santiago Abascal y de Vox. ¿Qué es lo que pasa en este país? Uno que está por uvas, el señor Feijóo, que parece que no ha despertado el sueño de los justos, y Santiago Abascal, que ya lleva 18 monterías. Parece que vive muy bien estando en la oposición y no quieren gobernar. Porque no se entiende, amigos. Recientemente preparan una ley para acabar con los medios de comunicación. ¿Y saben lo que dijo un diputado de la oposición? ¿Saben lo que dijo un compañero? Le dijo que ellos no iban a hacer nada porque se llevaban muy mal con los medios de comunicación. En ese nivel estamos. El pueblo español está solo ante este cártel, ante esta pocilga de corrupción. Porque luego hablaremos, amigos, de las conexiones de Aldama, Begoña y Georgia. No solo de las conexiones de Aldama, Begoña, República Dominicana y las lavadoras, sino también, atención, que hay conexiones con Georgia y lo vamos a ir viendo. Pero en todo este circo, donde hay muchísimos payasos y ninguno tiene ninguna gracia, no podía faltar Pilar Alegría. Amigos, nuestra favorita, nuestra favorita. Está hablando como repitiendo lo mismo que Bolaños, blanco y en botella, lo de Peinado, que estaba claro que se iba a filtrar a la prensa. Oiga, es que lo que es blanco y en botella es que Pedro Sánchez no declaró como testigo, que se comportó como si fuera el padrino y no dio ningún tipo de explicación. Vamos a escuchar a Pilar Alegría, que es, amigos, la alegría de los tontos del pueblo. Escúchenla. Mesa, desde luego el respeto, ¿no? Por supuesto, a las decisiones judiciales, pero también les diré lo que hemos podido ver y escuchar durante estas últimas horas y ver incluso también en algún medio de comunicación. Yo sí que les puedo decir que no hay ninguna sorpresa. Blanco y en botella, porque además yo ya les dije hace unas cuantas semanas que lo que iba a suceder es lo que hemos visto reflejado, como digo, en algunos medios durante estas horas. A ver, mirad, que dentro de poco es tu santo, el día 12 de octubre, el día de la Hispanidad. Vamos a explicar lo que es blanco y en botella. Vamos a traducir lo que una persona que lógicamente no estaría ni de bedel en la Moncloa y es la portavoz del gobierno. Lo que es blanco y en botella es que Begoña Gómez no hubiera sido tenido una cátedra si no hubiera sido por Pedro Sánchez. Lo que es blanco y en botella es que Begoña Gómez o el señor Barrabés
no hubiera tenido esos contratos presuntamente sin el señor Sánchez. Lo que es blanco y botella es que Begoña Gómez se apropió de un software. Lo que es blanco y en botella es que Begoña Gómez no podía ser la directora de la cátedra porque no tenía licenciatura. Y durante 6 meses estuvo ejerciendo como tal. Lo que es blanco y en botella es que el gobierno que tú representas es el gobierno de las pocilgas, de los chanchos en poza. No hay nada en el gobierno de España que no te toque si te manches de corrupción, amigos. Y encima están hablando que es blanco y en botella, que iban a salir las imágenes de Sánchez. Claro que tienen que salir las imágenes de Sánchez para desmascararle, para quitarle la máscara. Y que la gente vea qué tipo, qué tiparraco tenemos como presidente de gobierno, incapaz de decir una palabra y atenerse a su derecho de no declarar. Como Vito Corleone, si hubiera un juicio, haría exactamente lo mismo. O como los terroristas de la ETA, seguramente que dirían, como testigos, y dirían que no declararan. ¿Por qué? Cuando uno no declara es que algo oculta. Y es evidente que oculta muchas cosas. Pero mientras tanto, amigos, ha venido ese tipo que está dirigiendo no solo las relaciones diplomáticas de Venezuela, sino también de España. Un tipo despreciable llamado Zapatero, que está colaborando con un régimen criminal, con un régimen, amigos, genocida como el de Nicolás Maduro. Y hoy ha llegado a Madrid y la gente le ha tratado como lo que se merece, como un traidor de primera. Escúchenlo. Pues efectivamente, traidor y cobarde. El mismo que el del 11M, el mismo que llega al poder después que mueren 200 personas, 192 personas. El mismo que hace la ley de memoria histórica para romper a los españoles. Y el mismo, amigos, que ha vendido a España y la ha puesto de rodillas, como un país cipayo, de rodillas ante una narcodictadura como la de Venezuela. Zapatero, amigos, lobista venezolano, lobista del cártel de Puebla, un peligro número uno. Ya se han iniciado querellas contra él por colaborar con el régimen venezolano y de colaborar en delitos de lesa humanidad. Zapatero, amigos, un punto negro de la historia de España. Y hoy, amigos, tenemos un programón, porque la bomba informativa es directamente lo que ha pasado hoy con la Audiencia Provincial, que le dice al juez Peinado que investigue hasta 3 nuevos delitos de Begoña Gómez. Ojo, que podría no tener, estar imputado por 2 delitos, sino hasta 5. Y como siempre les digo, ¿me quieren acompañar para luchar contra el SG del mal? Pues con nosotros, amigos, van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor Francisco Trejo. Junto a Francisco Trejo tendremos en el programa de hoy al abogado de Hazte Oír, al señor Javier Pérez Roldán. También estará con nosotros nuestro perito favorito, el señor Gabriel Araujo, desde Barcelona. Estará nuestro querido Sergi Fidalgo, también de este caso desde Milán, otro de nuestros abogados preferidos, el señor Luis María Pardo, desde América, para analizar lo que está pasando en Venezuela. Hugo Hacha y las últimas novedades de las elecciones en Estados Unidos, nuestra querida Maybor Petit. Recordarles dónde nos pueden ver todos ustedes, la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en televisores inteligentes Android. También nos pueden seguir a través de tablets y si no tienen un televisor inteligente, pues cómprense un Fire TV Stick
compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que los Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y ya saben que ya estamos en las cableras en Hispanoamérica, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia. En redes sociales, síganos en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y todos sus guerreros. Y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que te sale en pantalla, al 669-728673. Y hoy es un día de enhorabuena. Ayer Pedro Sánchez se retorcía. Gritos, broncas, insultos en Moncloa. ¿Cómo es posible que hayan salido estas imágenes? Amigos, quien estaba alrededor de él tenía que esconderse detrás de cualquier cosa para no ser insultado por Pedro Sánchez. Está que rabia, está harto de Bolaños, está cambiando a todos sus equipos. Ahora están los Pepiños Boys que pretenden, bueno, pues de alguna forma guardar el fuerte, pero el fuerte ya no se guarda. El palo que ha sufrido Begoña Gómez al decirle la Audiencia Provincial de Madrid al juez Peinado que él va a ser el que tenga que investigar esa querella de Hazte Oír, que por cierto, la Fiscalía vendida y rastrera quería que la llevara al juzgado 48, y ha dicho no, que abra una pieza y que la empiece a investigar el juez Peinado. Y estamos hablando, amigos, que se le puede imputar hasta 3 delitos. Es el tema de la apropiación indebida de software de la mujer del presidente de gobierno. Y estos 3 delitos serían administración desleal, malversación e intrusismo. Y, lógicamente, esta señora se quedó con un software, amigos, que era propiedad de la Complutense y lo registró a su nombre. Y eso está ya demostrado. Aquí hemos sacado las cuentas. Ese software que lo hacían Telefónica, Google y otra empresa, pusieron una parte del mismo y luego el resto del dinero se hizo, lo puso la Complutense. Y esta señora, en vez de dejar ese software a nombre de la Complutense, que la verdad era la dueña, cogió y se quedó con ello. ¿Qué le parece? ¿Y por qué? Porque yo soy la más chula de Moncloa. Porque esto es un cártel, amigos. Porque esto es un cártel. Y España es su cortijo. Y es que, amigos, lo que estamos viendo en estos instantes es una situación límite para el gobierno de España. Límite. Algunas personas dicen que a lo mejor la Audiencia Provincial ha querido pasar todo a Peinado para quitárselo luego de golpe. Yo ya les digo, y esto, si con todas las pruebas que hay y con todo lo que está pasando, quitan al juez Peinado de en medio, amigos, piensen mal. Piensen mal, pero muy, 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 muy mal de la audiencia. Piensen muy mal. Porque esto, amigos, es un estercolero de corrupción. Estamos hablando de muchísimas pruebas. Ya no son indicios, son pruebas contundentes que demuestran lo que está pasando. Y ojo, si la Audiencia Provincial del día 30 dice al juez Peinado que sigue investigando, ya le adelantamos que va a haber juicio oral. Porque va a haber juicio oral. Y es que, amigos, ayer estuvimos hablando de que la AUCO relacionaba a Aldama como el jefe de una organización criminal que sacaba el dinero de las coimas, de los presuntos delitos, y se los llevaba a República Dominicana. A República Dominicana hay que recordar a República Dominicana que ha habido vuelos de Falcon sin ningún control. Y en esos vuelos iba Begoña Gómez. ¿Begoña Gómez puede utilizar el Falcon? No, solo puede utilizarlo cuando lo utilice su marido. Pero ojo, que la AUCO, que está investigando si ese dinero que podría salir de ahí ha ido a República Dominicana, tiene otra pista también. Y se la adelantamos ayer. ¿Se acuerdan ustedes quién es el presidente de la Organización Mundial de Turismo? Que es georgiano. Al mismo que le dieron, ¿no?, le dieron una parte del salón de congresos y exposiciones de Madrid. Se gastaron 35 millones de euros para cedérselo a la Organización Mundial de Turismo. ¿Se acuerdan que Aldama tenía amigos que querían hacer un banco en Georgia?
¿Y se acuerdan de los viajes de Aldama, Ábalos y Begoña en Air Europa a Georgia? ¿No les empieza todo a encajar? Porque es que, amigos, es que esta trama tiene tantas ramificaciones que aún es difícil seguirla. Está la ramificación de la Complutense, de su famoso máster. Luego está la ramificación de la Complutense en el sentido de apropiación del software. Estamos hablando del rescate de Air Europa, donde también está implicada esta señora y donde Sánchez se tenía que haber salido del Consejo de Ministros en esa deliberación. Está también los contratos de Barrabés, amigos, donde recibió 20 millones de euros después de recibir cartas de Begoña Gómez. En definitiva, lo que estamos viendo en estos instantes es la punta del iceberg. Por eso Sánchez solo tiene una opción, solo, y es o es condenado y se le echa o pierde las elecciones, pero ya les digo yo que este hombre va a ir hasta el final. No tiene límites, no tiene vergüenza y es uno de los personajes históricos más dañino que ha tenido la historia de España. Y amigos, que no les engañen ni la pichona ni el pichón de la Moncloa, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues amigos, hay muchísimas cosas que contar y hoy es un día negro para Moncloa. Negro no, negrísimo. Porque a todo eso que le hemos contado, a todo eso que le hemos contado a ustedes, hay que sumar la siguiente noticia, que dice que Sánchez se acobarda tras la amenaza de Puigdemont y retira la votación del techo de gasto antes de perderla. Ayer nos contó Javier Venegas, nos contó aquí en exclusiva, en El Mundo al Rojo, nos dijo que en Suiza, entre los sociatas y los indepes, que hubo más que palabras, que estuvieron a punto de darse de porrazos, los independentistas acusando a los socialistas de que le habían tomado el pelo, y los otros diciéndoles qué es lo que queréis, si os hemos dado todo, por lo que le estaba pidiendo. Le están pidiendo, lógicamente, la amnistía para Puigdemont, y había una cosa muy importante que nos han dado también, la presidencia de la Generalitat. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues aquí alucinando cómo Sánchez tiene tanta cara. Bueno, la verdad que es que este hombre tiene la cara como el cemento armado. Pero de nuevo es otra derrota de Sánchez. O sea, no va a poder aprobar el techo de gasto. Esto, ¿cómo puede gobernar un gobierno sin techo de gasto que se lo pide Europa? Que tiene que hacer recortes, que también se lo pide Europa, con ministerios nuevos que ha creado que no tienen ni siquiera presupuestos, porque estamos hablando de los presupuestos que se aprobó la anterior legislatura. En definitiva, ¿qué va a pasar aquí? Porque Puigdemont es verdad que a lo mejor se quiere mantener ahí el hilo, pues un hilo de vida, pero lo que está claro es que no le aprueba nada a Sánchez porque no se fía de él. Tú lo has dicho, el tema que no le aprueba nada a Sánchez básicamente si no paga el precio. De momento las negociaciones fueron fatal básicamente porque no se fían de ellos. Les han tomado el pelo con la amnistía, les han tomado el pelo con la presidencia de ella y lo que le han dicho es, vale, a partir de ahora cada cosa se paga y al contado. Y ya, bueno, ya se ha descolgado Junts pidiendo que un tercio del techo de gasto sea para Cataluña y que se pueda, por lo tanto, apuntar el tanto en esta guerra fratricida que tiene con Esquerra Republicana. Estamos hablando de 15.000 millones extras en dos años, que es mucha pasta. Con lo cual, si esto no se aprueba, pues Junts le va a decir que no, por supuesto, porque Junts ya no da más cheques al portador, porque ya ha visto que Sánchez, que engaña a todo el mundo, también se ha engañado a ellos. Le quiero leer la siguiente noticia. Dice, Moncloa amenaza a Puigdemont con elecciones y de dejarle sin amnistía. ¿Usted cree que, ahí tenemos la noticia, usted cree que Sánchez le dejaría a Puigdemont sin amnistía
y adelantaría las elecciones, o en este caso ni unos ni otros le conviene que haya elecciones. Pero que Sánchez no va a adelantar las elecciones porque se está jugando, porque tiene todas las de perder. O sea, todos los sondeos, ¿qué es lo que dan? Que en Junts no baja, sino que sube. Que los socialistas se mantienen y que el Partido Popular sube muchísimo y que Sumar se hunde. O sea, que no se la va a jugar. Sánchez está amenazando, está haciendo ver a Junts. Oye, que rompo la baraja. Y Junts está diciendo, pues rómpela. El que está en Moncloa eres tú. O sea, yo no te puedo echar. Porque dice, yo no te puedo echar porque yo no puedo votar con Vox y con el Partido Popular. Pero vete tú, a ver si tienes narices. Vete tú, venga, convoca elecciones. Y es lo que está diciendo Puigdemont, porque sabe que no lo va a hacer. Es que no lo va a hacer. Quiero leerte otra noticia también, porque esto es importante, que habla que Feijóo se abre a negociar los presupuestos con el gobierno si retira el cupo catalán. Será más fácil, dice la noticia, ahí lo tenemos. ¿Crees que Feijóo se tenía que haber callado en estos instantes? Que no tiene que darle ninguna botella de oxígeno a Pedro Sánchez. Y, hombre, si retira el cupo catalán, bueno, lógicamente, ahora mismo, si le lanza esa mano a Pedro Sánchez, ya no estamos hablando solo del cupo catalán, estamos hablando de la amnistía, estamos hablando de la corrupción, estamos hablando de que estamos en manos de narcodictaduras, estamos hablando de que estamos en manos de un cártel, más que de un gobierno, ¿no? El Partido Popular lo que tiene que tener muy claro es que tienen frente a unos seres que presumen cada día de que tienen una coalición progresista, y esto es textual, es de ellos, que es fiable y que está mejorando a España. Pero lo que tiene que decir el Partido Popular, oiga, aclárense con sus socios de su coalición progresista, porque nosotros tenemos un proyecto totalmente diferente al suyo, porque como usted bien ha dicho, nosotros no estamos ni con los cárteles, ni con Maduro, ni estamos con la ruptura de España, ni con la amnistía. Usted tiene un proyecto que es diferente al nuestro y, por lo tanto, nos negamos a colaborar con ustedes. Apóyense en su coalición progresista. Eso es lo que debería hacer Feijóo y no salirse de ahí. Yo no lo entiendo. ¿Y esto cómo puede caer en el Partido Popular catalán? O sea, que el Partido Socialista directamente, el Partido Popular, pues le eche esta bombona de oxígeno a Sánchez. Imagínense que le dice ahora que sí. Directamente lo está atornillando en el gobierno. Bueno, ellos saben que perfectamente que no lo pueden hacer, porque si lo hicieran automáticamente tendría a toda su coalición progresista que saltaría por los aires. Pero sí, no beneficia al Partido Popular catalán, que ahora mismo con Alejandro Fernández intenta tener un mensaje de firmeza y de plantar cara al separatismo, pues digamos que Feijóo esté tendiendo un poco el brazo a un gobierno, que es el de Sánchez, que no ha renunciado en absoluto a su agenda máxima. Y de hecho tenemos a Salvador Illa, que está aplicando la política lingüística de Esquerra Republicana y está masacrando a todas las personas que quieran hablar español en Cataluña. Me refiero a la hora de encontrar trabajo, a la hora de hacer una oposición. Por lo tanto, no puedes darle aire a Sánchez cuando Sánchez ha demostrado que sigue teniendo como aliados a los Bildus, a los Esquerras, a todo este tipo de partidos. Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Un abrazo y sigan así, que hay que dar caña, que esta España la vamos a mejorar entre todos. Pues así, ahí estamos, en la batalla con usted. Cuídese mucho. Y amigos, vamos a continuar porque con nosotros hoy está uno de los protagonistas de la noticia y concretamente es el abogado de Acteoir, el señor Javier Pérez Roldán. Don Javier, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues esperanzado. ¿Está usted contento después de ese varapalo de la Audiencia Provincial de Madrid al fiscalillo? Que decía que tenía que juzgarlo el juzgado 48 en vez del juzgado 41, que es donde está el señor Peinado. Pues vamos a ver, estamos felices porque esto ha sido un éxito del equipo legal, no es un éxito mío, sino del equipo legal de Acteoir, que además lo forma, yo ya no me incluyo entre los jóvenes, pero lo forma gente muy joven y tal, con mucha ganas de hacer cosas, de verdad, y se está haciendo bien, porque en efecto el fiscal no solamente pedía o que fuera el 48 o que fuera el número 3 de instrucción. Sí, donde está una juez socialista. Exacto. Y bueno, esa es fama. Espero que no sea militante, porque tenemos problemas con los jueces, pero en fin. Sí, me está diciendo que tenemos problemas con su micro.
van a arreglárselo, pero mientras voy a leer, atención amigos, noticia de última hora, noticia de última hora. El juez de caso Koldo pide a la UCO que entregue en un pendrive todos los audios incautados, atención, todos los audios incautados en un pendrive, y que se, esos audios incautados a la trama. Atención, dice el magistrado del caso Koldo, ha ordenado a UCO que aporte en un pendrive todos los archivos de audio que contenga la investigación desde sus inicios hasta este momento. El instructor solicita a la Guardia Civil que aporte las conversaciones telefónicas y orales y sus correspondientes transcripciones que aparecen en cada uno de los informes policiales incorporados a la causa. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, determina que el contenido del pendrive debe constar de una carpeta para cada uno de los informes aportados cronológicamente en las actuaciones. En su providencia, determina que debe haber 4 carpetas, una para los audios de las conversaciones telefónicas, otra para las escuchas y 2 más para las transcripciones. Cabe recordar que parte de la investigación se ha nutrido de las escuchas que la UCO realizó a los cabecillas de esta trama de corrupción, a la que da nombre el que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García. La UCO ha transcrito la práctica totalidad de las mismas en los informes que se han ido adhiriendo al sumario, pero es la primera vez que se pide en soporte digital. Atención, porque esto hay que sumarlo al pendrive que también tiene la UCO, le cogieron a Koldo y que al parecer Koldo presuntamente lo había sustraído a Ábalos. Se lo adelantamos la exclusiva la semana pasada. Junto a esta información que ya tiene la UCO y ese otro pendrive, puede ser la puerta de salida de este gobierno corrupto. Porque al parecer en ese pendrive puede haber de todo y es de todo. Están hablando de orgías, de fotos de mujeres, de correos electrónicos, de comisiones, de contratos, de todo. Y además el juez ya no se anda con chiquitas. Quiero que me lo entreguen de esta forma, porque ya han puesto nueva directora de la Guardia Civil y ojo, si la UCO cumple con su obligación, a esos señores hay que hacer un premio. Porque las presiones de esta gente que supuestamente nos gobierna y más bien se comportan como un cártel en vez de como un gobierno, son brutales. Las presiones de Marlaska a los jefes de la UCO, las últimas noticias que nos dan, son brutales. Y permanecerse firme y hacer las cosas bien va a ser muy, 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 muy complicado. Y vamos a continuar porque no sé si ya tenemos ya al señor Pérez. Yo creo que ya hemos recuperado el audio. Exacto, sí, se han superado esos problemas técnicos, pues, a su disposición nuevamente. Pues, bueno, quiero que me haga un pequeño comentario de esta noticia y luego volvemos a la anterior. Claro, pues vamos a ver, esto es fundamental, este tipo de grabaciones, ¿por qué? Porque aquí de lo que se está hablando es de una trama para cometer delitos y claro... Me dicen que tiene usted de nuevo problemas... A ver si lo solucionan ya los compañeros y vamos a continuar con otra noticia, Dice, la España irrespirable. Sánchez aterroriza a su propio equipo y al IBEX. Ahí tenemos la última noticia, amigos. En Moncloa le llaman el sátrapa y todo el mundo está deseando que se marche de viaje oficial a ser posible al extranjero. Todos descansan. La egolatría, marca de fábrica de Pedro Sánchez, se ha encarnado en él hasta el punto de maltratar no ya a sus enemigos políticos, sino a su propio equipo. El Ejecutivo vive hoy un concurso de ditirambos al presidente, para quien, por cierto, ningún aplauso resulta suficiente tras 6 años en Moncloa. Sánchez no solo es un ególatra, sino que se ha convertido en un sociópata. En cualquier caso, el maltrato a sus próximos se ha convertido en habitual, en concreto a la vicepresidenta del Gobierno primera, María Jesús Montero, y el titular de Economía, Carlos Cuerpo. Son los maltratados de todos sus ministerios, les tienen verdadero pánico y las broncas que reciben del gran hombre son más que habituales. En consecuencia,
en el IBEX, formado por sectores cada día más regulados, sectores que por necesidad deben llevarse medio bien con el Ejecutivo, también tienen miedo a Sánchez. En efecto, Sánchez ha creado una España irrespirable. En el BBVA, Carlos Torres no sabe qué hacer para que el Gobierno cambie de opinión acerca de la OPA sobre el Sabadell, opinión que empezó siendo positiva en defensa de la andanada del BBVA con declaraciones malmoreñas de Félix Bolaños y Pilar Alegría. En Telefónica resulta que Arabia Saudí es nuestro amigo del alma. ¡Qué cosas! En definitiva, amigos, Pedro Sánchez está imponiendo su dictadura, en todos sentidos, en todos los sentidos. Porque es que nos han llegado informaciones que a la Fundación de Felipe González ha hablado con todas estas informaciones, lógicamente, que hay que poner entre comillas, ha hablado con todas las empresas del IBEX para que no financien a la Fundación de Felipe González. Y eso hemos dicho, gritos, broncas, insultos. Este hombre está ya como Hitler en el búnker de Berlín cuando estaba rodeado por las tropas soviéticas. Así está, amigos, buscando cualquier cosa para salvarse. Y si hubiera un mínimo de oposición en este país, un mínimo, no digo un 100%, no digo una oposición normal, si hubiera un 1%, este tipo caía mañana mismo. Pero estamos solos, la sociedad civil, algunos medios de comunicación y algunos jueces y abogados valientes. Ahora ya sí, me dicen que ya se ha recuperado. Se hizo la luz, se hizo la luz. El gobierno nos persigue y no quiere que hablemos. Entonces el boicot este de los medios técnicos es parte del gobierno también. No sé si del ministro de Interior, de qué ministro, pero de alguien es responsabilidad. Pues vamos a volver con esa querella que usted interpuso, aunque luego lo vamos a debatir, pero usted lo que pide al juez Pignado, en este caso, es que investigue tres nuevos delitos a Begoña Gómez. ¿Qué tres nuevos delitos? Exacto. Pues vamos a ver, es todo relacionado con el software de la Complutense. Por un lado, entendemos que hay una apropiación indebida, por otro lado, entendemos que puede haber malversación, y por otro, intrusismo profesional, porque cuando se encargan las empresas para que hagan el famoso software, quien firma los pliegos técnicos es Begoña Gómez. Y Begoña Gómez no es técnica informática como para poder hacer unos pliegos técnicos. Entonces, lo firma ella y o bien, si los ha firmado, es intrusismo profesional, o si los firma pero no los hizo ella y los hizo la empresa a quien después se le adjudica el contrato, pues es otra irregularidad más, porque una empresa que realiza los pliegos no puede luego presentarse a ese contrato. Entonces, nosotros entendemos, desde Actuir, pues tenemos mucha esperanza en que, uno, esta querella prospere, dos, la audiencia provincial lo ha mandado al juez del 41, bien, que deberá conocer de ella, y es que al final, si conoce de ella, pues volvemos al teatro, al principio de los tiempos. Habrá que citar nuevamente a Begoña Gómez, porque ya en su día se suspendió porque había una ampliación de querella presentada por Actuir, pues ahora hay otra querella presentada por Actuir, y como son hechos nuevos y calificaciones jurídicas nuevas, tendrá que ir a declarar o a decir que no declara. Bien, o sea, que nuevamente se vuelve a empezar la partida y resuelva lo que resuelva la Audiencia Provincial sobre el recurso que está pendiente de la Fiscalía y de la defensa de Begoña Gómez, en el que solicitan el archivo de las actuaciones, pues es que como eso no está en este recurso, el tema del software no está en el recurso. O sea, digamos que esto es una pieza que iría separada. Claro, la tiene que unir, tiene por conexidad al procedimiento principal, pero vamos a poner por caso que la Audiencia Provincial archive lo que actualmente se ha hecho. Este delito no había sido objeto de esa investigación. Luego el juez tendrá que seguir, por lo menos con este delito. Entendemos que la audiencia no debe archivar nada, porque sinceramente la causa, entendemos que hay pruebas suficientes, indicios suficientes para entender que hay delito y que no hay una investigación prospectiva, porque ahora se ha puesto de moda esto, y ahora uno va a comprarse ropa a unos grandes almacenes y le pregunta si quiere ropa prospectiva o no, porque todo es prospectivo para ellos. Todo. Una pregunta. Lógicamente, si la audiencia provincial ya le dijo al fiscal que el juez Pignado tenía que investigar. Se lo ha dicho también a Camacho, que ni siquiera recurrió al juez, sino se fue directamente a la audiencia provincial. Ahora dice que esto tiene que pasar de nuevo a Pignado. O sea, la audiencia provincial ahora diera ese golpe y le quitara esa parte de la investigación a Pignado, pero sin embargo le está dando esto otro.
¿Se podría dar esa contradicción? Porque, por un lado, se olería muy mal, pero por otro lado también como que le ha dado un camino para llevarla a juicio oral a Begoña Gómez. Claro, como poder se puede dar. En teoría, yo entiendo desde mi perspectiva jurídica que no debiera darse porque es muy claro que hay indicios de delito. Pero puede darse. Y ahora, como aquí estamos en una partida de ajedrez donde, sinceramente, el gobierno está presionando por todos lados a medios de comunicación, a periodistas en concreto, a asociaciones de jueces, está presionando por todos lados, tiene controlada la fiscalía, tiene controlada la abogacía del Estado, pues nunca se sabe por dónde puede salir. Pero bueno, por eso para nosotros es esperanzador, porque aunque saliera mal el recurso que está planteado actualmente, esto quedaría vivo, la audiencia se acaba de pronunciar, por lo menos hay que instruir. Y es que, sinceramente, entendemos que este delito es de sota caballo rey y está acreditado documentalmente. Aquí no se necesita tanto la acreditación de testigos, hay cosas como el hecho de registrar su nombre. El software es que eso lo da un registro público, sí. Que es público precisamente por eso, porque todo el mundo puede acceder a él. Y nosotros hemos accedido como cualquier otro. O sea, puede saltar ya a Begoña Gómez, digamos, con estas nuevas querellas de imputada procesada. Exacto, exacto. Nosotros por lo menos lo vemos así de claro, que el asunto del software no necesita una larga instrucción, necesita un requisito, que es, porque la ley lo establece, que es citar a la persona investigada para que, si quiere, declare o no, y una vez que declare o no declare, es que ya se puede dictar auto de transformación y abrir juicio oral. O sea, dar plazo a las partes para que presenten las acusaciones, la defensa, es decir, no necesita mucha más instrucción este asunto. Pues amigos, la verdad que les hemos dicho tantas veces que si Sánchez tenía que caer, porque es que, lógicamente, cualquier presidente de gobierno normal ya hubiera dimitido con todo lo que ha hecho este hombre. O sea, no es que nosotros no hubiéramos dado la información adecuada. Nadie se imaginaba que este tipo pues es un sátrapa y que el Estado de Derecho para él no existe y su único objetivo es estar en el poder hasta que el cuerpo aguante. Pero lo que nos está diciendo aquí el abogado de Hazte Oír es tan buena noticia, que todavía yo creo que ustedes y yo no nos lo creemos, porque es tanto el sufrimiento que estamos teniendo todos los españoles, viendo día sí y día también cómo pisotean a España, a la nación, al Estado de Derecho, de esa forma tan cutre, tan prepotente y tan caciquil, que es que esta noticia parece que todavía no está pasando, pero sí, ha pasado hoy. Es una gran noticia y yo creo que ahora sí puede ser el jaque mate definitivo a Sánchez y a su mujer. Pero yo quiero preguntarle, señor Pérez Roldán, ayer salió el vídeo de Pedro Sánchez cuando habla con el juez Peinado, supuesto interrogatorio. El juez Peinado le pregunta a Sánchez que si tiene alguna relación con Begoña Gómez, dice que es su esposa. Le pregunta que si tiene alguna relación con Barrabés, dice que no, cuando ha habido vídeos donde ellos han estado de vacaciones en Baqueira, en Benasquez, perdón, y aparte promocionaba sus empresas, y luego decía que tampoco tiene ninguna relación con el rector de la Complutense cuando se ha reunido en Moncloa con su mujer. Aquí hay dos hechos, ha dicho, de tres preguntas ha dicho dos mentiras. ¿Puede haber habido delito de falso testimonio? Puede haber habido. Lo que pasa es que en España el delito de falso testimonio tiene muy difícil prosperar el viral porque los jueces no están dispuestos, pero está claro que lo ha dicho. ¿Conoce usted? Bien, yo no estuve presente en esas actuaciones porque solamente dejaron entrar a una acusación popular que fue Vox en representación del resto. Bien, pero es que además conocer, sabemos que lo conoce porque no lee la prensa. Se ha salido, llevan saliendo en prensa un montón de tiempo, pero es que por otro lado, salvo que sea un bulo, unos vídeos que hay de Pedro Sánchez tiempo atrás, glorificando la labor que hace Barrabés y aconsejando precisamente y recomendando sus empresas, bien, y es que sabemos que ha coincidido con Barrabés físicamente. Entonces, no sé, lo que Sánchez podía haber preguntado es, oiga, pero usted se refiere, si los conozco personalmente, si tengo amistad o enemistad, porque claro, pues podía decir, no soy amigo ni enemigo, vale, pero conocer, sí que los conozco. No sé, entonces, que un presidente del gobierno no tenga, no quiera concretar las cosas en un tema que sabe que es de tanta trascendencia,
pues resulta, sinceramente, muy sospechoso, muy sospechoso, muy sospechoso. Y luego hay un dato de Pedro Sánchez, porque implícitamente está diciendo que no quiere hablar porque puede delatar a su mujer. Exacto, porque aquí él puede acogerse a su derecho a no declarar en tanto en cuanto es esposo de una de las investigadas. Pero claro, con respecto a los otros dos, si no los conoce y no tiene relación de familiaridad, pues sí podría declarar en preguntas que hagan referencia solo a ellos. Pero él mismo, con su silencio, lo que está entendiendo es que todo lo que se refiere solo a los otros dos investigados es que afecta a su mujer. Luego él tácitamente está reconociendo que todos son de la misma pandilla. Entiendo yo, sinceramente, esto ya desde el sentido común, no hace falta ser jurista. Entonces reconoce eso, que es la pandilla de su mujer y que por tanto no puede decir nada de ellos, malo, ni bueno ni malo. Ahora vamos a hacer ciencia ficción, ¿vale? Usted imagínese que va en representación de unas acusaciones populares a interrogar a un testigo llamado Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y dice que no conoce a Barrabés, que no conoce al señor Goyache y que no va a testificar porque no quiere perjudicar a su mujer. ¿Usted, como portavoz de esas acusaciones populares, hubiera intervenido? ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera aportado? Yo hubiera intervenido, sinceramente. Yo hubiera intervenido para solicitar al juez que le aclarara si, cuando él dice que no los conoce, se refiere a que no tiene amistad ni enemistad, o simplemente que no los conoce en sentido amplio. Porque si él permanece en que no los conoce en sentido amplio, es que en efecto sabemos que eso no es verdad. Porque la amistad o enemistad, bueno, uno puede recomendar el producto de otro personaje sin tener amistad ni enemistad manifiesta. Pero en ese aspecto yo hubiera presionado matizado un poco más, le hubiera dicho al juez, indague usted, porque aquí podemos estar ante un delito de falso testimonio. O sea, que le hubiera insistido, porque si el juez vuelve a preguntar y vuelve a decir lo mismo, ahí ya sí estaría justificada una acción del juez. Exacto, librar testimonio. Además, vamos a ver, el problema en los procedimientos donde hay varias acusaciones y se hace una acusación unificada, es que se pierde mucho porque un abogado no tiene por qué ser mejor que otro, pero cada maestrillo tiene su librillo y cada abogado pues tiene sus percepciones, su manera de preguntar, su manera de hacer. Y entonces, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, bueno, pues en el caso Koldo, somos multitud de acusaciones, no estamos unificadas y todas vamos preguntando y nos vamos complementando, porque nadie es tan buen abogado que lo controla absolutamente todo. Bien, cuando se hace como pasa en el 41, una acusación unificada, pues se pierde muchas veces pluralidad, se pierde reflejos, hay abogados que son muy buenos en un aspecto, en otros no tanto, y todos. O sea, no hay un abogado perfecto como no hay el ingeniero perfecto, ni el escultor perfecto, ni el político perfecto, eso menos aún. Eso no existe en ningún lado ni ha existido históricamente. Entonces, quizá hubiera hecho falta allí algo más, pero bueno, tampoco conviene hacer, ¿sabes? Lo sucedido está sucedido. Lo que hay que seguir adelante. Es adelante, llevándolo de la mejor manera posible. Pues amigos, vamos a darle otra noticia, porque lo cierto es que es verdad que Pedro Sánchez no va a convocar elecciones si no tiene, ve la posibilidad de un resultado que le venga bien. Él no quiere pasar a la historia como Zapatero, que se le llevó para adelante la crisis. Ahora, la crisis que viene es brutal. Y además con esta gente, imagínense, esto va a ser un desastre. Esto es como el cuento de los tres cerditos. Somos el cerdito con la casa de paja. Cuando venga la crisis se va a llevar toda la paja. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Hay indicios de que pueda haber elecciones. Porque atención a esta noticia que dice José Pablo Ferrandiz será el nuevo gurú electoral de Moncloa. Y dicen que está Sánchez preparando el terreno para convocar nuevas elecciones. Esa es la pregunta. La revolución en el gabinete del presidente del gobierno, que ha significado el ascenso de la jefatura de Diego Rubio como nuevo director, se complementará con la llegada a Moncloa del experto en encuestas y estimaciones electorales, José Pablo Ferrandiz, un veterano del sector en España que en estos momentos ocupa el puesto de director de opinión pública y estudios políticos de ISOS, empresa global especializada en investigaciones de mercados. Señor Pérez, ¿cree usted que este fichaje lo que está es ya examinando un posible escenario electoral?
Yo tengo otra percepción, sí y no. Y digo por qué. Yo tengo la percepción que lo que está haciendo Sánchez es contrata a esta persona o nombra un nuevo equipo para, si en cualquier momento surge la oportunidad de adelantarlas porque él entiende, yo qué sé, se da una confluencia de hechos que él entiende que le puede ayudar electoralmente, entonces las adelantará. Y si no, a él le da igual que venga la crisis. ¿Por qué? Pues yo estoy convencido que en las próximas elecciones, si él ve que no las va a ganar, bien, va a intentar aguantar lo máximo posible y después él no se va a presentar. Y así, si el PSOE pierde, dirá, claro, es que cuando no estoy yo, es lo que pasa. Y entonces le da igual que el PSOE, si las elecciones se hacen más tarde, pierda más votos por la crisis, le da igual porque él, como no va a estar, va a alargarlo. Entonces yo creo que este nuevo equipo lo que está buscando es si surge en algún momento, no lo sé, alguna confluencia de cualquier cosa, que le dan un premio en Nueva York y tal, y que en fin salen todos los medios y dicen, ahora las presento corriendo, de vía urgente. Si no, yo creo que lo hace con ese plan B. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. ¿Quieren adelgazar 2 kilos en 48 horas? ¿2 kilos en 48 horas? Pues te gustaría perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto que Naturhaus contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express, te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano y adelgaza hasta 2 kilos en 48 horas. Nos vamos a publicidad, amigos, pero no se vayan porque vamos a seguir hablando de todo esto, de esa magnífica noticia, amigos. Begoña Gómez va a ser investigada por 3 delitos más por el juez Peinado. También vamos a hablar del caso Koldo, de cómo se está enrareciendo y cómo la UCO, amigos, cada día está vinculando a más ministros. Atención, dice el mensaje del caso Koldo, vincula a Illa y al ministro Torres. Y también, amigos, el exjefe de puertos, atención a Mirte, que propuso a Ábalos mascarillas más baratas que Koldo. Y no lo hizo. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantin Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantin Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable.
Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.